Ingeniero, buen día. Hola Dani, buen día, Michael. Ingeniero, buen día. Le puedo pedir un favor. Lo que pasa es que usted en las clases necesita la cámara encendida y yo ahorita me encuentro laborando, pero sí lo voy a estar atento escuchando. No sé si puedo hacer eso. Sí, sí, no hay problema, está bien. Ya, por eso le digo antes de que comience la clase. No, sí, me parece interesante. Es importante a veces que avisen porque uno no sabe que hay tras cámara, ¿no? Sí, claro, yo como dos veces bajo estado de clase, pero es que justamente a veces me toca trabajar en este horario. Hay veces, no todas las veces. De acuerdo, listo. Cuídese. Ok, gracias. No se le escucha, ingeniero. Buen día. Hola, hola. Hola, ¿me escuchan? Sí, ahí sí, profe. Listo. Listo. Tenemos entonces la
la presentación. Cualquier pregunta, cualquier inquietud, cualquier duda. Hola, ¿y me escuchan? Hola. Hola, hola. Sí, profe, ahí sí. Ya, gracias. Bien, entonces vamos a compartir. Ya tenemos allí compartido. Vamos a ver en este momento sobre lo que es gestión de proyectos y más que todo sobre los procesos que deben tomar en cuenta cuando ustedes ya están en un plano de desarrollo, de ejecución y de sobremanera que nos encontremos ya en la parte práctica profesional en la que ustedes tendrán que ir ya seleccionando cómo realizo el control de mi proyecto. Ese control del proyecto prácticamente es no solamente desarrollar, es decir, tengo que estar atento a controlar tiempos, a controlar costos, a controlar personal, a controlar el funcionamiento, entre otras cosas. Entonces, en este control, cuando yo voy a ejecutar el proyecto, tengo que asegurarme el cumplimiento de lo que he contratado, de acuerdo a lo que el cliente y sus requisitos del proyecto técnico en cuanto a especificaciones técnicas, tales como calidad, cantidad, costo y tiempo. Y más que todo, asegurar que el proyecto se lo desarrolle tal como se lo había planificado. Este control tiene ciertas exigencias, es decir, hay que verificar. Dice que es una verificación sistemática, en donde yo voy controlando lo ejecutado versus lo programado. Me permite además corregir de manera oportuna, miren, oportuna, ¿sí?, algún error, algún desvío, algo que no esté saliendo de acuerdo a lo planificado. Y además podemos reprogramar en caso de que hayan existido imprevistos o cambios de requisitos. Para esto ustedes deben tener claro, deben tener presente y conocer la parte de lo que nosotros le estamos llamando aquí el tablero de control C4. ¿Sí? Es decir, estamos en la ejecución y yo necesito que en la ejecución al final se alcance el resultado de una obra finalizada, de un servicio finalizado, de un producto entregado, entre otras cosas. Que se haya hecho a tiempo, ¿sí?, que se lo haya hecho a tiempo, en el costo contratado, las cantidades requeridas y que cumplan las especificaciones técnicas del mismo. Y que cumplan las especificaciones técnicas del mismo. Esto, por otro lado, va a determinarse en que yo tenga que empezar a tener un ámbito de control durante todo el ciclo de vida del proyecto. Miren, tenemos nosotros la etapa de inicio. ¿Cuándo se inicia el proyecto? Tenemos la etapa de planeación, tenemos la etapa de ejecución y tenemos la etapa de cierre. Veo a Michael, veo a Rubén, está Dayana, está Robert Chiquito, Justin sin cámaras activadas. Sí. Tengan la bondad de activar las cámaras, si no voy a tener que sacarlo. Bueno, Dana está notificado, entre otras cosas. Dayana, por favor, me escucha. Buenos días. Sí, sí, lo escucho, ingeniero. Active la cámara, mi vida. No puedo, estoy en el trabajo. Entonces era de que diga antes. Era de que diga antes. Justin, ¿qué pasó con su cámara? También estoy en mi práctica, profesor. Solo por la clase de hoy. Dale, jueves sí la conectaré. Por si estaré en casa. Ok, listo. Entonces, les indicaba que ustedes deben tener ese control durante todo el ciclo de vida del proyecto. Y ahí lo hemos mencionado, en este caso, ¿cuál? Bien. Y vamos a observar algo, que en todos esos ciclos del proyecto, yo tengo la parte de inicio, la parte de planeación, la parte de ejecución, la parte de control y la parte de cierre. Bien. Y observamos aquí arriba, una línea roja, dice que los riesgos son más altos al inicio. Los riesgos son mucho más altos al inicio y disminuyen al final. Bien, entonces, en todo el proyecto, de manera gráfica, yo me voy a dar cuenta, en este momento, de que siempre vamos a haber riesgos. Segundo, bien, tengo aquí la etapa de inicio. La etapa de inicio tengo acá en el eje de coordenadas y prácticamente me llega hasta la planificación.
Es importante entonces considerar y tener en cuenta que hasta la planificación yo puedo, o debo, por lo menos teóricamente, hacerlo. Luego viene la etapa de planeación, que es esta línea en verde, y vemos que la planeación se la realiza y se hace mucho más alto al inicio de la ejecución y finaliza en la ejecución. En cambio, tenemos la etapa de ejecución, que es la línea celeste. La ejecución prácticamente va desde el inicio hasta finalizar. ¿Por qué desde el inicio? Porque pese a estar ya casi que diseñando, yo ya empiezo también a determinar los contactos con proveedores, empiezo a determinar los contactos solicitando proformas, entre otras cosas. ¿Y por qué en el cierre? Porque al cierre yo debo verificar que los valores contratados sean los mismos. Sean los mismos. Luego tengo aquí la etapa de monitoreo y control de la línea amarilla, y está prácticamente la línea amarilla, desde el inicio hasta el final, en un término medio también debo realizarla. Debo ir haciendo el control. Debo ir haciendo el control. Y el cierre, que es la línea rosada, miren, el cierre no solamente lo hago al final, ya debo iniciar, después de transcurrir un tiempo, la ejecución y cerrar prácticamente con las últimas actividades al final del proyecto. ¿Por qué tengo que empezar ya a tomar datos desde la ejecución? Porque necesito ir verificando que todos los entregables estén acorde a las especificaciones técnicas. Por favor, si hay preguntas, hágala, es importante que puedan ustedes darse cuenta. Niña Gema, está mal etiquetada. ¿Sí? Ya estamos finalizando el semestre y parece ser que todavía no nos disciplinamos. Bien, entonces, eso es como ustedes tienen que hacer el monitoreo del control como gerentes, como líderes, como responsables o como contratistas del proyecto. En este momento, yo tengo el control del avance de las actividades como base del control de ejecución. Es decir, yo tengo aquí una base contractual, con términos de referencia, lo que está enmarcado en celeste, sobre algunas obras, sus cantidades y sus costos. Sí, con algunas obras, sus cantidades y sus costos. En la parte roja, toda transversal, que es esta que está aquí, yo tengo los valores totales del proyecto y cómo va avanzando tanto en el mes 1 como en el mes 2. En este caso, yo me doy cuenta que de manera física, en cuanto al valor financiero, tengo un avance de 32% en el primer mes, en el segundo de 28%, lo que me hace entre los dos meses un avance del 60%. ¿Sí? Un avance del 60% aproximadamente. Financieramente, yo tengo 411 mil más 411 mil, es decir, aproximadamente 822 mil dólares. Tengo que ir controlando los costos. ¿Por qué los tengo que ir controlando? A veces va avanzando el proyecto, voy pidiendo pago de planillas y sucede que todavía tengo bastante trabajo por realizar y poco dinero por cobrar. Cuando nosotros nos encontramos en el plano de contratantes, es decir, de compradores, ya nos empieza a preocupar, suponiendo que el contrato es de $1,000 y ya hemos pagado 800 y me falta más de la mitad del trabajo. Es decir, apenas tienen $200 por cobrar y medio porcentaje de trabajo por realizar. Se torna peligroso porque eso me puede llegar a que el contratista abandone el trabajo. Se retire, se pierda, no lo encuentre por ningún lado. Byron Pico, por favor, active su cámara. Byron, buen día. Byron Piloso, perdón. Buen día, profesor. Ya la activo, es que tengo problemas de conexión. Pero ya llevamos 10 minutos en clase, hijo. Gráficamente, mire, primero matricialmente yo pude ir haciendo el control con números. Lamentablemente, déjenme decirles, queridos alumnos, que nuestra tarea como ingenieros en sistemas futuros que van a hacer ustedes, no solamente es desarrollar el proyecto. Necesito también manejar las proformas o presupuestos para ir controlando los costos de manera matricial. Necesito saber graficar en Excel para ver ese avance financiero mensual cómo va respecto a lo que tenía contratado. ¿Sí? Aquí yo tengo en la parte de las barras negras, es como debería ir el flujo real planificado.
pero aquí es como yo tengo prácticamente las tendencias a la baja de los costos y presupuestados. Debo saber interpretar los cuadros. ¿Cómo me debo dar cuenta sobre el avance físico? Yo necesito indicadores. Esos indicadores se llaman índices de avance físico, que está relacionado con el índice de obra ejecutada sobre la obra total. ¿Sí? Es decir, si yo tengo total 10 tareas por hacer, 10, y tengo ejecutadas, apenas 3, significaría 3 dividido por 10 equivale al 30%. Ese sería el índice de avance de ejecución. 30% de avance físico. En ese porcentaje, de acuerdo a la planificación, yo puedo darme cuenta de 3 aspectos. De acuerdo a la duración de la actividad, si estoy atrasado, si estoy en buenos términos en cuanto a la planificación, o voy adelantado. ¿Atrasado, adelantado o a tiempo? Cuando estoy atrasado, hay que preocuparse. ¿Sí? Si puedo anticipar, si puedo adelantar trabajo, mucho mejor. Para esto, yo necesito controlar y reprogramar los costos. ¿Sí? ¿Cómo controlo y reprogramo costos? Tendré que negociar con proveedores, tendré que negociar con los trabajadores. Por ejemplo, tengo un proyecto en Machala, en donde más o menos estaba contratado en $1,300. Me llamaron y me dijeron, José, mira, tenemos un problema en el proyecto, estamos saliendo a pérdida y te proponemos que lo bajemos a 1,000. Después de varias conversaciones y análisis y de acuerdo a los escenarios previstos, se llegó a la conclusión de que hubo la aceptación de las partes. Pero de aquí en adelante. Entonces, eso es lo que se reprobó. ¿Qué estrategia pueden utilizar? Algo como lo que me acaba de pasar personalmente, o podrían hacer cualquiera de estas 5 estrategias. Es decir, utilizar recursos más eficientes. En otras palabras, maquinarias mucho más grandes, automáticas, en vez de hacerlo de forma manual. Segundo, podría rediseñar procesos. Sí, podría rediseñar procesos. Tercero, puedo eliminar desperdicios o recursos ociosos. Por ejemplo, que ya he comprado material, pero en este momento, y no lo utilizo sino hasta después de 6 meses. Bien. Lo que yo puedo hacer es negociar y dar un anticipo y no el pago total, o hacer que yo necesariamente tenga que verificar que lo voy a utilizar en cualquier otro momento. Para eso debo también otra estrategia, es aprovechar lo que no estoy utilizando, es decir, la capacidad instalada que está subutilizada. O disminuir la duración cuando los costos generales son altos, es decir, tratar de hacerlo más rápido. Si yo me doy cuenta que ese, entre más tiempo me demore, más gasto me represente, entonces yo necesito demorarme menos tiempo para que los costos bajen. Reitero, también deben ustedes trabajar con estos enfoques si es que quieren que su rentabilidad en el proyecto o en el contrato que ustedes están realizando sean más rentables, tengan más ganancias. Aquí tenemos un ejemplo en cuanto a reprogramaciones. ¿Sí? Yo tengo aquí la curva de la línea base inicial, en donde prácticamente a partir del segundo mes empieza con un 5% de ejecución, y observamos aquí gráficamente. El avance real, que es lo que está en rojo, ¿sí? empiezo hasta el cuarto mes, y me doy cuenta que los avances hasta el cuarto mes, que yo ya debería tener ejecutado, acumulado, en forma acumulada, 40%, apenas llevo 17%. ¿Sí? Apenas llevo 17%. Bien, entonces, es por eso que a partir de aquí se hace una reprogramación actualizada, es decir, a partir de la ejecución del quinto mes, y yo reprogramo, ¿sí? Reprogramo de tal forma que llegue al 100% de la ejecución. Entonces, en ese momento, yo tengo que tomar medidas y me doy cuenta que hubo una mala reprogramación en cuanto
a lo que realicé, es decir, la línea de color lila. Digo mala reprogramación porque siempre la programación estuvo arriba y no estuvo abajo del avance real versus el avance de la línea de ejecución real. Sí. Estos cuadritos y estos gráficos, ustedes lo van a necesitar. Bien. Reitero, muchos dirán, yo no voy a trabajar en esos proyectos, solo voy a hacer mantenimiento de computadoras, solo voy a hacer instalación de utilitarios, es decir, un desarrollo de aplicaciones, lo más elemental. Pero cuando se llega a proyectos macros, a proyectos que yo le llamo de ligas mayores, o con las aspiraciones profesionales que ustedes tienen, necesitan manejar la gestión de proyectos realizando un control de las actividades que se están ejecutando. Control de las actividades que se están ejecutando y necesitan manejar el Excel, porque estas curvas salen a partir de este cuadro. Estas curvas salen a partir del cuadro. ¿Preguntas, dudas? Continuamos. También tengo que empezar a controlar los pagos, los desembolsos, ¿sí? Ya sea a los proveedores, ya sea al personal contratado. Es decir, esos fondos tengo que vigilarlos, tengo que cuidarlos por dos razones. Porque necesito tener disponibilidad de fondos de manera oportuna y porque esos desembolsos tengo que ejecutarlos. Es decir, trabajo que se finaliza, trabajo que se paga. Obrero o funcionario o ayudante o asistente que está cumpliendo el mes de trabajo, hay que pagarles. Y para eso yo necesito ver que haya oportunamente los fondos y pagar de manera oportuna. A nadie nos gusta que terminamos el trabajo y nos quedan debiendo. Nos dicen, regresa la próxima semana, regresa el próximo mes, mira, no te pago porque no me han pagado, etc. No es problema si es que no subcontratan. No es problema nuestro si es que no nos están pagando, por eso quedó mal contigo. Es una responsabilidad contractual que se asume al inicio. Los desembolsos van a tener, tal como lo habíamos indicado en los avances, algo similar, índices de avance financiero. Una cosa es el avance físico y otra cosa es el avance financiero. Bien, voy a poner aquí un ejemplo. Tengo tres actividades. Cuatro voy a poner. Una, dos, tres y cuatro. Imaginémonos que llevo trabajado tres actividades, eso me representa el 75% de avance físico. Pero yo digo que la actividad 1 me cuesta $100, la actividad 2 me cuesta 200, la actividad 3 me cuesta 100 y la actividad 4 me cuesta 600. Me cuesta 600. Es decir, yo he cobrado $400. He cobrado $400. De $1,000 que está costándome el proyecto, sería 400 dividido para 600. ¿Sí? 400 dividido para 600. Estamos hablando de 4 dividido para 6. De 2 dividido para 3, estamos hablando de aproximadamente como el 33%. Miren, ¿ve? Como el 33% aproximadamente. Este de aquí es el avance financiero. Entonces, no significa que si yo ya he hecho 3 de 4 actividades, significa que también tengo que ir llevando un avance del 75% de cobro. No, apenas he cobrado el 33%, pero ya tengo más de la mitad del trabajo ejecutado. Me falta un 25% de ejecución para poder cobrar los $600 faltantes. Para poder cobrar los $600 faltantes. En resumen, los avances financieros no siempre son iguales que los avances físicos. Puede ser más alto o puede ser más bajo, entre otras cosas.
¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Este es un temita muy delicado, la reprogramación presupuestal. Yo no puedo estar aquí programando a mi deseo al ojo. Yo necesito hacer una reprogramación, o necesito una programación. Más aún si es presupuestal, lo debo hacer de manera responsable. Generalmente nos dan el anticipo, suponiendo de $1,000,000, el 40% nos dan $400,000 y lo primero que hacemos es comprarnos un carrazo de 60, 80 mil dólares. Y sucede que esos 60, 80 mil dólares son o eran necesarios para comprar material. El carro no se me va a convertir en material y habrá un momento dado en que no tengo recursos para poder seguir avanzando la obra. Por lo tanto, hay que tener en cuenta los siguientes aspectos, aparte del que le acabo de mencionar. Los dineros de trabajo son del trabajo, no son personales, no son familiares. Dos, o uno en este caso, los pagos, no excederse del porcentaje previsto. Si yo les dije que le iba a dar el 30%, el 40%, no puedo dar más de eso. Segundo, restricciones de cambio entre categorías presupuestales, es decir, el cliente me diga, mira, ya no quiero que me compres, no quiero que me traigas computadoras de escritorio, sino quiero que me traigas computadoras portátiles. Y casi siempre las portátiles son un poco más caras. Y peor si nos piden que esos cambios categorizados de computador o a nivel de tecnología incrementen sus capacidades tecnológicas, como mayor capacidad de disco duro, mayores de memoria RAM, etc. Tres, interferencia por la no disponibilidad de giro. Es decir, muchas veces está listo el producto, pero no hay dinero suficiente. El cliente proveedor, el distribuidor del material, del producto, le va a decir, ese es un precio, pero descontado, 100%. Si no lo paga 100%, entonces no hay descuento. Cuatro, prórroga de ejecución y de desembolso. En este caso, cuando hay prórrogas, vamos a hablar, suponiendo, contrataron una aplicación móvil para trabajar en 6 meses por $2,000. Pero sucede que empiezan retrasando la ejecución y le dicen, ¿sabe qué? Ya no lo vamos a hacer en 6 meses, sino que lo vamos a hacer en 1 año, 12 meses. Pero el costo sigue siendo el mismo. No nos conviene ganar lo mismo y trabajar más tiempo. Y tercero, garantizar recursos por compromiso. Es decir, dinero que ya esté comprometido para A o B o Z actividad de pago, no pueden utilizarlo en ningún otro pago o requerimiento. Esto se lo pone en letras. Me dirá, profesor, está aburrido, sí, pero en la práctica le digo que esto se torna súper interesante y atractivo. Porque si no me pagan a tiempo, yo el trabajo lo debo abandonado. Ahí tienen ustedes, han visto muchos trabajos abandonados. Muchos trabajos abandonados. De contrataciones, entre otras cosas. Ese control de la cantidad, yo necesito ir verificando, y ya aquí lo tenemos en esta lámina. ¿Sí? Es decir, a los 30 días y a los 60 días, ¿qué está pasando con mi inversión? ¿Sí? ¿Qué está pasando? Me doy cuenta que llevo más del 500% ejecutado. Me doy cuenta que financieramente estoy en contra con más del 96%. ¿Sí? Tengo un desfase. Cuando es negativo, significa que he gastado de más en algo que no necesariamente tenía que haberse realizado en un valor superior. ¿Cómo más medimos el control de calidad? El control de calidad, aquí tengo algunas láminas, observen aquí, este es el operador, pero tengo aquí, en este caso, alguien que está con una regleta. Tengo aquí, en este caso, que están verificando los cables. Aquí, en este otro caso, verificando que se dé la alineación, en este caso, del poste. Verificando, a través de pruebas, que yo tenga que cumplirme con las especificaciones, y en este caso, de las pruebas
correspondiente. Si yo hago un cableado estructurado de internet, necesito verificar que el cableado esté conchado de forma adecuada en ambos terminales y tengo que hacer su comprobación correspondiente. Necesito también que como unidad ejecutora, que como responsables del proyecto, empezar a relacionarme con todos los involucrados tal como lo tenemos establecido en la lámina, ¿sí? Con todos los involucrados y a todo nivel. Cuando empiezan a aparecerme estos controles del proyecto, yo tengo que empezar a emitir informes, informes de seguimiento, es decir, que se va informando que el proyecto, de acuerdo a la planificación, se está o no se está cumpliendo. Debo realizar un informe de control, es decir, donde, por ejemplo, aquí yo puedo decir, no se está cumpliendo con la alineación, no cumple con las medidas de hidráulicas, no me están cumpliendo con la situación
Hola, bueno, perdón, tenía una llamada aquí en la puerta de la oficina. Bien, entonces les indicaba que yo puedo realizar los informes de seguimiento, es decir, ir controlando normalmente día a día. Esos informes de seguimiento son el día a día, no cada mes, no cada año, no cada semestre. Luego también tengo que hacer informes de control gerenciales, en donde esto de aquí se lo puede hacer generalmente de manera mensual o de manera semanal. Y los informes de monitoreo, que ya tengo que irme dando cuenta, en este caso, si son de logro, de acuerdo a los avances, si son alertivos, si hay problemas, si hay informes de auditorías, en donde se puede verificar o determinar que lo contratado no coincide con lo que han ejecutado, en este caso, se hacen evaluaciones intermedias también, entre otras cosas. Y todo eso me repercute o me representa un informe que no solo tengo que observarlo, tengo que escribirlo. Deben ir acompañados de archivos, deben ir acompañados de fotografías, entre otras cosas. Tal como las que yo les enseñaba anteriormente. En esta parte, uno de los informes de seguimiento y desempeño de los proyectos, más o menos podrían tener este tipo de formato. No necesariamente tiene que ser bla, bla, bla. ¿Sí? Los datos informativos del proyecto, en donde se me explica el nombre del proyecto, el nombre del responsable, quién es el cliente y la fecha. Y además, yo puedo establecer qué pasa con, de manera global, cronograma, recursos, costos o negocios. Pongo el estado de avances, en este caso dice prototipo de web aprobado por cliente, fase de diseño comenzada, en términos de desarrollo de preproducto creado. Miren, con palabras cortas, sencillas. ¿Qué pasa con los costos? Los tengo ahí mismo, así mismo, con fecha de entrega, entre otras cosas. Problemas o riesgos. Servidor contratado por el cliente tiene limitaciones para el proyecto. Acciones y recomendaciones. Análisis de la capacidad del servicio. ¿Quién lo realiza? Una abreviatura del nombre de la persona que realiza y en qué fecha. Otro problema, en el caso de este ejemplo, la aprobación de los prototipos ha llevado más trabajo de implementación de cambio planificado. Hemos invertido más horas de la planificada. Peligro de incumplimiento del presupuesto. Acciones. Plantear la aprobación gradual de los diseños para que no vuelva a repetirse la situación de la fase indicada y plantear acciones para evitar el sobrecosto final del proyecto. Son formas o maneras de cómo presentar los informes. Por otro lado, tenemos también que esos informes de desempeño pueden hacer de esta forma, adaptar en una matriz y que contengan estos elementos. Los informes van a depender del tipo de institución, van a depender del tipo o forma de requerimiento que se haga en el mismo. Llegamos a la fase de monitoreo, pero yo necesito tener claro estos conceptos. Estos conceptos, como lo dice ahí, el monitoreo es un procedimiento. Es un procedimiento por el cual un observador normalmente más recomendable debe ser externo, tiene que verificar la eficiencia y la eficacia. ¿Qué verifica? Que los costos estén acorde a lo planificado y que las actividades se estén completando de acuerdo a lo planificado. En base a esto, se puede recomendar medidas correctivas que permitirán optimizar resultados, entre otras cosas. Para esto, yo puedo realizar un monitoreo del desempeño del control de calidad, incluso del proyecto, que va desde la parte inicial y final, desde la planificación hasta la identificación de los presupuestos o reajustes correspondientes, acorde a las medidas correctivas que se van realizando o retroalimentaciones durante el tiempo del proyecto. Es un esquema importante, interesante, que lo vemos como gráfico, quizás de una carátula, pero si ustedes observan, miren, yo voy teniendo parámetros aquí, voy teniendo parámetros por acá, incluso aquí en medio, sobre la cuestión de un triángulo de proyectos en donde yo valoro, controlo la calidad, controlo el tiempo y controlo los costos. Desde ese punto de vista, entonces nos empezamos a dar cuenta qué es lo que está sucediendo. Y además, yo tengo que saber controlar y monitorear la ejecución de mi proyecto desde la etapa de planificación y qué documentos se van a generar. Aparte de eso, en ese plan de gestión y los documentos del proyecto generados en etapa de diseño y en etapa de ejecución, en donde yo tengo que ver
cómo realizo monitoreo en los diferentes ámbitos, incluso en la parte de adquisiciones, en la parte de comunicaciones y riesgos. Y para ello tengo que realizar reportes, reportes de toda índole. Queridos alumnos, es la planificación de la clase de hoy día. Espero que el tiempo restante que quede, por favor, lo ocupen en las tareas, en las actividades. Ya ustedes tienen una línea base de sus calificaciones, por lo que ya deberán o más o menos planificar cuál será la calificación a retribuirse en lo posterior. ¿Alguien tiene preguntas, por favor, dudas, aclaraciones que se puedan realizar? ¿Alguna pregunta, por favor? Bueno, si no hay preguntas, se les agradece por la asistencia. Con lo mismo de todas las clases, la irresponsabilidad impuntual de la gran mayoría, apenas se inician con 6, con 8 estudiantes. Ojalá pues tengan éxito profesional si es que esa disciplina no la cambia, ¿no? Gracias, nos vemos. Buen día, hasta la próxima clase. Un abrazo.